This is the story quarter of Seville. Here some tourists use paper guides and others smartphones and tablets. And these people are about to start a trip to the past. Es una aplicación que nosotros le pasamos el link, se la descargan y lo que hace es apoyar nuestras explicaciones, bien sea a base de imágenes y de infografías, que son reconstrucciones 3D, pero en este caso fijas, o bien con realidad aumentada. Just using their devices, they can see how these Roman remains go back to the second century before Christ, turning into these buildings. It is the tourism project of four archaeologists at the University of Seville that wanted to offer something different. La gente no se tiene que estar imaginando, haciendo uso de la imaginación, del pensamiento, lo que le estamos contando, sino que lo está viendo en un soporte que todo el mundo tenemos. En tiempo real, el aparato, utilizando el GPS, se posiciona y lo que hace es reconstruir en tiempo real el momento histórico que estamos explicando. No es lo mismo que te lo cuente que lo puedas ver, porque pues muy bien que te lo cuenten, si lo ves siempre es más claro. The next stop is the place where this Roman system was located. Lo estás viendo, ¿sabes? Realmente, ¿sabes? Con imágenes que te recrean esa realidad virtual y que creo que de aquí a unos años va a ser la revolución. A project born in Seville that intends to arrive to other Andalusian provinces.